se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo fue pues un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan en el aeropuerto. Entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de 3 meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional, doméstica y charters ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas ofrecieron y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto Aeroméxico, a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más y así también las otras dos aerolíneas.